El tema de hoy, punto 9 y 10, los que piensan en grande tienen que ver con esto que estoy hablando. Voy con el punto número 9 y el punto número 10. Déjame mostrarte rápidamente aquí en mi Biblia el versículo 38, porque todo esto de los que piensan en grande, yo lo extraje de una historia que es hasta de párvulos, que se contó y que se cuenta en las escuelas dominicales de las iglesias y que se cuenta en la primera formación de los pasitos del cristianismo, pero nada más lo vimos como una historiecita muy linda, pero no, ahí hay 10 distinciones de los que piensan en grande. Hoy voy con las 9 y 10 y voy a leer versículos 38 y 39. Saúl vistió a David con sus ropas. Recuerden rápidamente, ustedes conocen la historia. Había un gigante llamado Goliat, que por 40 días estuvo amedrentando y tenía paralizado al pueblo de Israel con improperios, y llega David donde estaban enfrascados, donde no se movían ni uno ni otros, estaban en una parálisis, unos amedrentados y los que estaban amedrentando. Y entonces David se ofrece para ir a matar al gigante. Saúl lo ofrece una recompensa triple, y ahí le dice David: yo voy. Entonces, versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas. Saúl era el más grande en el pueblo de Israel. Dice la historia de primer libro de Samuel, capítulo 17, que cuando todos se paraban, Saúl era de los hombros más arriba, más alto que todos en Israel. Entonces era un tipo altísimo. Aún así, Goliat era un gigante y Saúl se miraba pequeño al lado del gigante, pero al lado de David, Saúl se miraba como un gigante. Y hace aquí Saúl una torpeza. Saúl vistió a David con sus ropas, ¿verdad? Es como cuando usted se viste, le prestaron un saco, ¿verdad? Decimos nosotros, un blazer, la parte de arriba de un traje, ¿verdad? Entonces uno le dice: era grande el muerto. Bueno, algo así le pasó a David, ¿verdad? Que era grande el muerto. No, estaba muerto, pero Saúl sí era muy grande. Saúl vistió a David con sus ropas. Entonces imagínense qué ridículo, cómo se miraba David. No solo eso, es que eran ropas de guerrero, era una armadura. Imagínate cuando se puso la parte de abajo de las piernas, en la entrepierna, cuando David se metió en esa parte. Los pies quedaban en el aire, él estaba ahí como montado sobre la parte de abajo, porque Saúl era así de grande. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Imagínense cómo le quedó el casco, y le armó con la coraza. Imagínate, o sea, la coraza parecía como el escudo, más bien. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y dijo: David, bueno, voy a probar. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. David era un pastor de ovejas. Él nunca había usado una armadura, y menos una descomunal armadura como la que usaba Saúl. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, esto de andar con esta armadura. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, por favor, antes de entrar, quiero decir algo. Hay una armadura para cada uno. No tienes que usar la armadura de Saúl. Tienes que usar tu propia armadura a la medida. Dios no uniforma. Dios da principios. Por favor, apunta eso. Dios no uniforma. Dios da principios para que tú los vivas, para que tú los practiques, porque cada uno tiene dones, cada uno tiene talentos. No hay nadie igual a ningún otro ser humano de los más de 7 mil millones de seres humanos. No hay ninguno igual. Puede haber parecidos seres humanos, por supuesto, pueden haber parecidos, pero ninguno es exactamente igual. Y parecido puede ser físicamente, pero internamente tiene una programación totalmente diferente. Así que Saúl está cometiendo un error, está pidiéndole que actúe como si fuera él, y no, cada uno. Mire, uno lo ve como papá, y en el caso mío, yo ya lo veo hasta en nietos. Cada uno es totalmente diferente.
altísimo. Oiga, ninguno de mis nietos se parece en la forma de ser exactamente a ninguno de mis hijos. Y son hijos y son nietos, son familia, es sangre, hay un ADN ahí, pero en medio de mi sangre. Pero por favor, no puedo esperar que ninguno sea igual al otro. Cada uno es único, y así con los 7,000,000,000 de seres humanos. Entonces, sí podemos darte principios, es lo que hago yo, por eso es uno de los temas favoritos míos, darte principios, darte leyes para que tú los practicas, para que tú los practiques. No tienes que ser como nadie más, no tienes que ser como nadie más, pero eso sí, imitar el principio que otro tiene. Y ese principio, practicarlo tú de acuerdo a tu talento, a tu don, a tu personalidad, lo que has desarrollado de carácter y a tu proceso de maduración, tu proceso de perfección, de crecimiento. Cada uno está en su propio proceso, cada uno. Puede ser que más temprano, más tarde, logres lo que alguien ya está logrando, pero es porque estás practicando el mismo principio que él practicó ahora. Entonces, no es ser la réplica de alguien, sino la réplica de sus principios. Entonces, ahí es muy, muy importante que entendamos eso. Saúl cometió el error, pero David lo detectó y dijo, estás pretendiendo de que yo vaya a luchar con el gigante, pero de la manera tuya. Y esta yo no la he practicado. David se había practicado otras cosas y con esas que había practicado, eso sí lo usó para luego ir contra Goliat y vencerlo. Pero ¿cuál es el principio que hay aquí? ¿Qué es lo que piensan o los que piensan en grande? Número 9, no se ven nunca como fracasados. Apunte ahí, no se ven nunca a sí mismos, no se ven como fracasados. No van al espejo y dicen, ese es un fracasado y estás viendo tu imagen ahí. No, ellos no se ven así. Cuando alguna vez fracasan, porque no quiere decir que no fallaron en algo, no quiere decir que no metieron la pata en algo, no quiere decir que no cometieron errores, pero como no se ven fracasados, cuando alguna vez fracasaron, simplemente reconocen que no usaron el método correcto. ¿Qué hubiese pasado si David va, y lo trágico es esto, porque si David va con el método de Saúl y fracasa, fracasar era morir. Entonces ya no tenía la oportunidad de volver a usar otro método. Así que bueno, gracias a Dios no es eso la situación nuestra donde el fracaso nos cuesta la vida. No, realmente, ¿cuántas veces en la vida hemos fracasado? Pero simplemente reconocemos que no usamos el método correcto. David lo vio antes y dijo, no, este no es el método correcto, y lo echó. Pero insisten hasta que encuentran ese método para obtener resultados. O puede ser que reconozcan que actuaron de forma inmadura, pero que fracasar es parte de madurar. Apunta eso, por favor. Fracasar es parte de madurar. Fracasar no es que ya me quedé condenado a la derrota eterna. Hay algunos que cuando fallan, cuando tropiezan y caen, se quedan tirados ahí lamentándose hasta que se mueran. Así no piensan los que piensan en grande. Los que piensan en grande es, fallé. Como hay una frase que yo he dicho y es, se vale fallar. Apunte eso, se vale fallar. Hay algunos que se condenan a sí mismos, son tan duros consigo mismos que cuando fallan no se perdonan. Ya, por favor, perdónate, fallaste, vuelve a levantarte. Estoy seguro que le estoy hablando a alguien, vuelve a levantarte. Todos fallamos, pero los que piensan en grande se vuelven a levantar, se secan las lágrimas, se sacuden el polvo, sacan el pecho, respiran profundo, vuelven a confiar y siguen para adelante. La famosa frase que hoy Jonathan la ha hecho famosa porque se la recordé muchas veces y a mis hijos. El camino al éxito está pavimentado de fracasos. Yo no conozco a nadie que haya llegado al éxito que no haya tenido un fracaso. No, no. Es más, le voy a decir algo. Los que más fracasan son los que más se acercan al éxito. Apunte esa otra, por favor. Los que más fracasan son los que más se acercan al éxito. Porque si tú nunca quieres fracasar, nunca, para ti nunca será el éxito. Apunte esa otra. Si tú nunca quieres fracasar, nunca tendrás éxito, porque todos los que han tenido éxito en lo que sea, pregúntele a los deportistas, a los científicos, a los matemáticos, a los físicos, a los cocineros, a los zapateros, a los vendedores, a los comerciantes,
a los que tienen restaurantes, a los que pusieron una tienda, a los que hacen trading, a los que hacen emprendedurismo, a los que hacen música, a los que, pregúnteles cuántas veces fracasaron. A los músicos, grabaron un CD y nunca pegó nada. Escribieron 100 canciones y una fue la que los hizo famosos. Yo conozco más de un músico y cantante famosísimo a nivel de la música mundial que solamente escribieron una, pero esa una los volvió millonarios y los volvió ricos y los volvió famosos. Una canción, pero ¿cuántas tuvieron que escribir que fueron un asco? Fueron malas, fueron un fracaso. Pero tuvieron esa mentalidad de no pensar como derrotados, de no verse como fracasados y siguieron con una, siguieron con otra, siguieron hasta que la pegaron. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Reprogramarnos. Por eso le escribí ahora TRM, transformación por el medio de la renovación mental. Eso no es un término de los coaches de hoy, de los mentores de hoy, no, eso es un término bíblico y yo le voy a dar la honra a la Biblia, a Dios que está detrás de la Biblia, al Espíritu mismo de Dios que está detrás de la Biblia, porque eso es un término de Dios y los mejores términos son los que yo he aprendido de la Biblia. Así que tenemos que reprogramarnos, como dice ahí, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el problema no está dentro, el problema no está afuera, el problema está adentro. Déjeme recordarle esto de que el problema no está afuera, está dentro, algo de la experiencia. Iba con dos líderes precisamente de mi equipo, iba en una provincia que se llama Guanacaste, y recuerdo que comencé a ver, eran los tiempos de verano, y los tiempos de verano en Guanacaste todo se pone seco, color café. Pero algo me llamó la atención, que yo vi es muy plano, pero hay unas pequeñas montañitas, y yo viendo las montañitas, yo miraba todo café, todo oscuro, todo seco, pero yo miraba unos árboles verdes. Y entonces yo decía, wow, hay algo aquí que tengo que aprender. Y claro, inmediatamente lo entendí. ¿Qué pasa? Todo lo que estaba seco son plantitas que no tienen raíces profundas, pero los árboles en medio del sol candente de Guanacaste, de esa provincia de Guanacaste, que es una provincia de las más turísticas de Costa Rica, con cosas de las mejores costas, de las mejores playas, de los mejores lugares turísticos, pero se pone tan caliente que se secan las hierbas y las plantitas pequeñas. Pero los árboles no, los árboles en medio de la sequedad están verdes. Escucha esto lo que estoy diciendo, los árboles siguen verdes en medio de la sequedad. ¿Por qué? Por las raíces que tienen. ¿Dónde está su secreto? En la parte de adentro. Como las raíces son profundas, son como el árbol más antiguo del mundo. El árbol más antiguo del mundo es de la familia Picea, y este árbol queda en Dalarman, Suecia. Es un árbol que no es muy grande. Algunos hasta dicen que es una planta, porque es un árbol que máximo crece 4 metros y medio. 4 metros y medio, pero este árbol en Suecia tiene 9,550 años, es de la era glacial y tiene 9,550 años. Todos los científicos y el científico que lo descubrió y que le hicieron la prueba del carbono 14 para determinar su tiempo, dice, ¿cuál es el secreto? Las raíces, son raíces que ha aguantado el hielo, son épocas de la Tierra. No es un verano nada más, no, épocas de la Tierra, el frío intenso de la época glacial, o los momentos de tormentas, o los momentos de dificultades. ¿Qué fue lo que hizo que se mantenga un arbolito de 4 metros y medio, que es lo que llega a medir en su longitud más elevada de su altura? ¿Qué es lo que lo llevó a mantenerse? Que sus raíces son muchísimo más profundas, no sé cuántas veces, si 30, 40, 50 veces más grande por dentro que por fuera. Entonces, ese arbolito ha aguantado eso. Es más, ese arbolito ha llegado a prácticamente desaparecer, pero como sus raíces son tan, tan profundas, vuelve otra vez a brotar. Las raíces hace que vuelva a brotar. La clave está adentro. Hoy, el mundo de hoy es muy dado a la apariencia. ¿Cuánta gente anda
con supermarcas de ropa, supermarcas de carros, supermarcas de lapiceros, supermarcas de gorras, supermarcas de relojes, supermarcas de camisas, supermarcas de pantalones, supermarcas de calzoncillos y de medias, de calcetines, supermarcas de los productos que usa, que solo los millonarios pudieran usarlo. Y ellos no tienen dónde caer muerto, pero andan aparentando ser millonarios. Hoy es la apariencia un principio de vida para la mayoría de los seres humanos. Y la apariencia no es lo que te sostiene en los momentos más difíciles de la vida. Y le quiero decir que sí hay tormentas, sí hay tribulaciones, sí hay momentos duros en la vida, pero lo que a ti te sostiene para no reclamar, para no volverte sarcástico, ni crítico, duro contra ti mismo, autodestructivo, ni para ponerte una zancadilla para tú mismo caerte, ni para autosabotearte, ni para tú mismo echarte tierra, son tus propias raíces. Que tú más bien vences y te levantas y más bien declaras, como el apóstol Pablo decía, ninguna tribulación al presente va a destruirme, ninguna tribulación me va a quitar a mí el gozo. Espérate el secreto de la vida, el secreto de vida que siempre doy al final porque tiene que ver con esto. Pero vuelvo al punto, si tú te ves como fracasado, esa programación de verte como fracasado, mire, cualquier vientecito te derriba. Cualquier problemita te hunde, cualquier cosita hace que te quieras matar, cualquier cosita. Mientras que otros están pasando cosas dificilísimas y más bien al final salen más fortalecidos, se vuelven testimonio de otros de más bien cómo salieron adelante. Es que nunca se vieron como fracasados. Y David aquí, óigame bien, David aquí, yo no veo a David. Póngame atención porque lo que voy a decir va a botarte alguna teología que algunos tienen religiosa evangélica. Y esto sí es evangélico, lo digo abiertamente y por eso yo digo evangélico. No, yo no soy evangélico. Yo soy un hombre creyente en la palabra de Dios. Escúchame bien. ¿Cuánta gente dice, oh Señor, úsame? Seguro tú, úsame, úsame. Tú ves a David aquí en esta batalla, dicen, búsqueme en esta historia a David diciendo, úsame. Y esta hubiera sido una ocasión extraordinaria para decir, úsame, porque el pueblo está amedrentado, porque van a ser destruidos, porque van a ser totalmente despedazados, van a ser comidos. Estaban bajo temor. Un rey que no hacía nada y un pueblo entonces a expensas de estos que se estaban burlando de ellos. Este hubiera sido un momento genial para decir, Señor, úsame, aquí voy. Pero dígame, ¿usted lo encontró? ¿Encontró ese término aquí? Es más, búsqueme ese término en el Nuevo Testamento. Úseme, úsame, úsame, Señor. No me lo va a encontrar, no me lo va a encontrar. Aquí usted no lo ve, aquí. Pero nosotros, religiosos, evangélicos, sí lo decimos. Úsame, Señor. ¿Sabe qué había hecho David? David más bien había, óigame lo que le voy a decir porque le estoy desbaratando su teología a propósito. David había practicado más bien otras cosas. Había confiado, había practicado y había actuado. Y luego se fue contra el gigante confiando en el respaldo de Dios. Pero había confiado. Déjeme darle un ejemplo con los niños. Cuando un niño aprende a caminar, ¿por qué llega a caminar? ¿Cómo empezaste tú a caminar? Cayéndote. Tú no saliste en carrera. No. Tú gateaste. Bueno, primero ahí como tortuguita, ¿verdad? Que no se podía ni voltear. Estaba ahí como tortuguita viendo para arriba. Ahí lloraba, se cogía los piecitos. Ahí, recuerda, ese tiempo como de tortuguita. Pero luego ya se puede voltear. Y entonces ahora decimos gatea, ¿verdad? Ahora pasó de tortuga a gato. Pero luego se levanta y se cae. Se levanta y se cae. Se levanta y se cae. Y se vuelve hasta show, ¿verdad? Porque entonces, venga para acá y lo ponemos allá a un metro y nosotros a un metro esperando que dé dos, tres pasitos y celebramos con un dado uno, dos, tres pasitos. Bueno, pero el niño persevera. Él ve a otros caminando y entonces él comienza a sacar conclusiones, por supuesto, no es que las escribe ni tiene ese pensamiento tan desarrollado,
pero se inspira viendo a otros caminar. Entonces dice, bueno, si papi y mami caminan, si mis hermanos ya, que son un poquito más grandes que yo, ya caminan, pues yo seguro también camino. Y comienza a confiar en el diseño. Escúchame bien, dije que David había confiado, practicado y actuado. Cada punto tiene una explicación, perdón, puedo meter profundo en esto porque tengo que terminar hoy. Pero déjame decirte solo esto de David. Confió. Es decir, confía en el diseño por creación que Dios te ha dado, que tú no eres ni más ni menos que hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué esperar yo de un perro? Pues lo que puede el perro. ¿Qué puedo yo esperar de un león? Pues lo que se espera de un león. ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué espera Dios de ti que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios? No sé si me estoy explicando. Si me estoy explicando, por favor, escríbame ahí. Le estoy entendiendo, Guido Luis. O sea, si yo tengo una bicicleta, pues yo espero ir a 10, 20 kilómetros. Pero si yo tengo un Ferrari, yo espero ir a 200 kilómetros, 300 kilómetros por hora. Porque cada diseño me habla de las posibilidades que tiene eso. Las posibilidades de un gato son diferentes a las posibilidades que tiene un león. Las posibilidades que tiene una jirafa para comer de lo alto es diferente a las posibilidades que tiene una tortuga. Las posibilidades que tiene un pez son diferentes a las posibilidades que tiene un oso. Porque cada diseño tiene sus propias posibilidades. Pero óigame, el diseño tuyo, fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, y para que eso no se pierda, Jesús murió en la cruz para redimirte, para que ahora la nueva criatura que eres tú por diseño y no la antigua que fue contaminada por el pecado, ese pecado echó a perder, pero Jesús vino a renovar para que ahora tú camines con el diseño de la plenitud, de la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, por favor, cuando yo creo que le decimos Dios, úsame, casi que es una ofensa a Dios, como diciendo, ¿cómo que te use? Tú puedes. Tengo malas palabras en la mente para decir tú puedes, pero no me atrevo a decirlas para que nadie se ofenda. Pero usted las sabe, dígalas usted ahí en su casa. Pero es que tú puedes. No sea así, por favor. Casi se me salen. Porque tú puedes. Tú tienes un diseño extraordinario. Y que ahora, ay, úsame, Señor, por favor. Más bien Dios dice, pero ¿cómo? Si yo ya te diseñé, si eres un vaso de honra, entonces ¿qué vas a hacer? Cosas de honra. Si eres un vaso de honra, vas a hacer cosas de honra. Si yo ya te di dones, pues vas a moverte en esos dones que tú tienes. Es que nos falta esa luz y tenemos tanta programación, no tenemos lo que yo te decía, la TRM, transformación por la renovación mental, que ahora tenemos que traerla y reprogramarnos, entendiendo que aquí adentro es donde tiene que venir la reprogramación. Por favor, déjame darte la radiografía. Déjame decirte 6 cosas. Apunta. El exterior, entonces, es lo que refleja tu interior. Entonces, yo tengo que cambiar mi interior mentalmente para comenzar a ver los cambios exteriormente. 1, si tú interiormente, viene la radiografía aquí, importante, de tu interior, pueden haber más, de seguro que hay más, pero te voy a dar solo 6 ejemplos. En tu interior, si tu interior tú tienes pensamientos de insuficiencia, de inferioridad, de auto menosprecio, entonces en tu exterior, nada de afuera te hará sentir pleno, nada de afuera te hará sentir con valor, nada te dará suficiencia, ni cosas, ni intelecto, ni fama, ni plata. ¿Cuánta gente famosa se suicidó porque se sentía deprimido? Y por fuera lo tenía todo, pero eso no le dio plenitud, no le dio suficiencia, no le hacía sentir valioso. Él tenía un problema, ¿dónde lo tenía? Afuera, no, afuera podía vivir la gran vida monetariamente hablando, pero por dentro se sentía insuficiente, inferior,
menospreciado. ¿Por qué? Porque su problema es interior, porque sus pensamientos, recuerden Proverbios 23:7, una vez más, como piensas en tu corazón, tal es él, como piensa en su corazón, tal es él. A mí no me, atención, a mí no me define la plata, no dice, como tiene plata, tal es él. ¿Cuánta gente tiene plata y es orgullosa, petulante, deprimida, angustiada, infeliz? Porque a ti no te define lo de afuera, a ti te define lo de adentro. Pero el error del tiempo de hoy es que si ando con marcas, que si ando con lujos, que si ando con cierta apariencia, eso soy, eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso no son, eso es lo que tienen. Y está bien que lo tengan, pero eso no es lo que son. Porque eso que tienen no los define. Y al final se pueden suicidar tirándose de un puente vestidos de, oliendo a Paco Rabanne, a Eternity, oliendo a Chanel número 5, pero se tiraron desde el puente, oliendo rico, vistiendo Gucci, vistiendo no sé qué, se tiraron, pero de lujo, pero se tiraron, de lujo, pero se tiraron. ¿Por qué? Porque lo de afuera es cosas que tienen y lo que tienes no te define. Lo que te define es lo que eres por dentro. Esa es la radiografía. Por eso por eso el enfoque es transformación por la renovación mental, TRM. Te lo voy a decir muchas veces hoy, TRM. Segundo, si tus pensamientos adentro son de escasez, ¿sabes qué? Por fuera vas inconscientemente a rechazar la abundancia. Y entonces, por eso te gusta vestir la camisa fea, los zapatos feos, y tienes zapatos lindos, pero cuando vistes, no te pones los lindos. ¿Por qué? Porque tu mentalidad es de escasez. Entonces tú, por fuera, demuestras tu escasez. Rechazas inconscientemente la abundancia. Esto es como lo contrario del punto anterior, porque algunos quieren aparentar por lo de afuera que son algo, y no. Y hay algunos que más bien por fuera ahora sí manifiestan lo que realmente son. Tienen una mentalidad de escasez y de esclavitud. Y entonces rechazan a propósito la abundancia hasta teniéndola. Y eso no es para mí. Viven al mínimo, se vuelven conformistas, practican la frugalidad, pero extrema. Tienen la posibilidad de tener un buen carro, pero andan con una carcacha. Pero ya ahí es el problema de la mentalidad de escasez, donde más bien se sienten mal hasta si muestran abundancia. Es como al revés, tienen el mundo al revés. Pero ¿dónde viene? Tanto el primer punto que dije del segundo, de aquí, de la mente, tiene que haber una transformación. Fuera la mentalidad de insuficiencia, fuera la mentalidad de escasez, porque si no se refleja, ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es una ley. Se refleja porque se refleja. No puedes huir de eso. Tercero, la falsa seguridad. Digo falsa seguridad porque estos afuera que practican un ahorro extremo, se vuelven totalmente mezquinos. Se vuelven no compradores compulsivos, calculadores compulsivos. ¿Cuánto cuesta esto? No sé, no me lo compro demasiado. Mejor me compro esto, lo más barato. Al final, también me sirve para vestirme, pero me compro lo más barato. Andan siempre buscando las ofertas y no compran. Y si estuvieran en otros países que usan lo de los cupones y todo eso, no compran si no es con cupones. Siempre es un calculador compulsivo. Son de acumular y acumular. ¿Pero para qué? Cuando mueran, ¿qué van a hacer con todo eso? Tiene que haber un equilibrio. Los de esta falsa seguridad no toman riesgos porque no tomar riesgos es una forma de temor. La mejor cura, dar. Es esa falsa seguridad. No doy ni el diezmo, dan. Hay una falsa seguridad de que me apoyo en lo mío y ni se arriesga a darle a Dios. Imagínense cómo están. ¿De dónde viene? De su interior. Luego otro pensamiento aquí adentro, los pensamientos de temor, porque el temor afuera viene generado del temor adentro. Y entonces viven en una parálisis en todos los ámbitos. No emprenden nada. Déjame decirte cuál es la cura para el temor. La intencionalidad. No te esperabas eso.
Te la voy a decir otra vez. La cura para el temor es la intencionalidad, es decir, actuar con un propósito. Y como actúo con un propósito, no me dejo entonces paralizar por los temores, porque el temor me paraliza. Dice la escritura precisamente en Proverbios 29:5, el temor del hombre pondrá lazo, el temor te paraliza. Pero cuando yo tengo un propósito y determino vivir por ese propósito, no me voy a dejar enlazar por el temor, y ahí vencí el temor. Vivir con intencionalidad. Vive con intencionalidad. No, yo levanto porque levanto una célula para que otros entiendan los principios de Dios, para que otros tengan la salvación. No, yo levanto mi empresa porque de esa forma yo voy a bendecir a otros. Hay gente que habla mal de los ricos, pero dígame una cosa, ¿de dónde tienen empleo los demás? ¿No es de los ricos? Los que critican a los ricos, el 99% de los que critican a los ricos trabajan para un rico. Entonces, ese rico es quien les dio empleo. Entonces, ve la estupidez. No. La estupidez del rico es olvidarse de Dios. Por eso dice Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo les encomiendo que echen mano de la vida eterna. Es decir, que no se olviden de Dios. No es la riqueza no es lo malo, es que te olvides de Dios. Ahí, número uno, Dios. Luego, algo más de la radiografía, ira. La ira interna. Déjame decirte algo que no te esperas. Así como te dije que la intencionalidad es la cura del temor. Ira. ¿Cuánta gente tiene aquí por dentro ira? Y dice, pero yo, Guido Luis, yo no. Déjeme hacerle la radiografía. Rebeldía. Haces como te da la gana. ¿Sabes qué tienes por dentro? Ira. La ira te lleva en contra de. La ira te lleva a actuar en contra de. Arrogancia. Eres el único que sabe hacer las cosas y nadie te puede decir que hay otra manera. Eres humillante. Humillas a los demás. Y si le preguntaras a los que te rodean cómo te ven, de pronto... no es la imagen que tú internamente tenías, porque tú te has programado de esa forma. A veces es bonito una cucharadita de realidad y escuchar a otra gente que te está diciendo que hay algún problema en ti que no lo has querido reconocer y que no es para tu mal, más bien es para que te reprogrames, para que alcances cosas más grandes. Pero la ira, rebeldía lo revela, hacer como te da la gana, la arrogancia, que eres, que humillas a los demás. Algunos tienen ira, pero viene por experiencias del pasado. Por ejemplo, como si viviste en la miseria con tus padres y dijiste algún día, dijiste, te programaste, yo un día tendré plata, sea como sea. Y te programaste desde niño, pero la programación fue basada en la ira. Como dijiste, yo saldré de la pobreza, no seré pobre como mi papá ni como mi mamá. Y entonces la ira fue lo que te provocó. No, esa no es la cura. La cura es el gozo. Cuando tú tienes una actitud de gozo, vas a ver las cosas totalmente diferente. Solamente estoy dándote la radiografía. Estoy mencionándote algunas cosas que son como cura, porque siempre me gusta mencionar el cómo salir de eso. Pero tengo que avanzar. Pero te estoy dando para que veas que los que piensan en grande han vencido estas cosas. O sea, los que piensan en grande, no es de que hoy ya me volví pensador de cosas en grande. No. El que piensa en grande ha tenido que trabajar aquí en tu interior. Y una de las cosas es, por eso piensan en grande, porque están rompiendo esos patrones y están practicando TRM, la transformación por medio de la renovación mental. Y por eso te estoy poniendo en la cara la radiografía para que te asustes y digas, wow, sí. Ah, así es como he estado viviendo y ahora ya lo entiendo. Tengo que romper eso y tú puedes romperlo. Tú puedes porque por diseño divino, tú puedes lograr todo eso. Y lo número 6, que con esta termino, es pensamientos negativos. Y cuando yo digo pensamientos negativos, en tu exterior, porque estoy llevándote de qué es lo interior y cómo se refleja en lo exterior. Negativo, ¿cómo se refleja en lo exterior? No tienes iniciativa. Eres pasivo. Tu pasividad viene de la negatividad. Esta no te la esperabas.
Apunta a eso. La pasividad viene de la negatividad. Es que este es muy pasivo, pero internamente lo que esta persona tiene y lo que está atacando son pensamientos de negatividad. Y como en su mente es no esto, no esto, no esto, no esto, es pasivo. Pues no emprende, nada emprende. Nada, es una persona pasiva, nada emprende. Hoy ya entiendes mucho de tu comportamiento con lo que te estoy diciendo para tu liberación. Porque recuerda que la liberación empieza con el entendimiento. Si yo no lo sé, si yo no soy consciente de eso, si yo no lo entiendo, entonces ¿cómo voy a ser libre? Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Es hasta que yo conozca que esto es lo que me está pasando. Entonces, esta falta de iniciativa, esto de no querer emprender, es más, eso de que tú criticas a los que emprenden y que molestas a los que emprenden y que no, que eso es que está, a usted lo van a estafar y todo. Puede haber mucha razón en eso, pero eso no te limita a investigar para que puedas dar el paso correcto. Pero es que algunos ven todo esto como excusa para no dar pasos, pero viene de la negatividad. ¿Por qué? Porque inhiben la esperanza, inhiben la fe. Son buenos criticando, son los haters de hoy. Esos vienen, todo hater es una persona negativa. Y no lo sabe, está sufriendo internamente. No le haga caso ni se ponga a pelear, porque estás peleando con gente que tiene problemas mentales. Entonces no te pongas a pelear con ellos. Punto. Déjalos que sigan por su lado durmiendo. Si tú les enseñas, si no quieren, déjalos. No vamos a ser ingratos y enséñales, pero deja la negatividad. Bueno, déjame terminar con algo. Estoy en el punto 8, solo te voy a mencionar el 10 para cumplir que di los 10. Pero déjame decirte algo para que veas esto, para que veas lo importante de cambiar por dentro. Digamos que yo tengo un documento, yo tengo una carta, la imprimo y yo usé un programa de computadora. Usé la computadora para escribir una carta. Pero cuando la imprimo, me doy cuenta de que unas palabras iban sin tilde. Entonces tú puedes agarrar un corrector y a las palabras, bueno, iban sin tilde, no puedes hacer eso. Más bien que iban con una tilde y que escribiste casa, pero tildado, como casa. Y no era casa, era casa. Entonces con un corrector le quitas la tilde y ahora dice casa. Listo, arreglaste el papel. ¿Pero qué pasa si vuelves a ir reimprimir la carta? Va a salir el error otra vez. Entonces, la cura definitiva no está en el corrector, en el papel. La cura definitiva está en el programa. Entonces, vienes y reescribes en el programa de computación la carta. Y ahora, cuando imprimes, ahora sale correctamente. Entonces, mucha gente está arregle y arregle por fuera con corrector, pero por dentro el programa sigue igual. Y se va a repetir y va a ser siempre lo mismo. No vas a poder huir de esto. Si el programa está malo, cuando imprimes, sale mal. Entonces tiene que ser por dentro. Por eso yo hablo tanto de trabajar por dentro. Y esto es precisamente para comenzar a pensar en grande. Y una de las cosas que tienes que reprogramarte es volver a decir, no soy un fracasado. Tengo un diseño divino y se esperan cosas grandes de mí y yo puedo. Me levanto porque me levanto y sigo porque sigo, porque yo no fui diseñado para el fracaso. Yo fui diseñado para la victoria. Yo fui diseñado para el éxito. Yo fui diseñado para la vida y para la vida en abundancia. Ese es mi diseño y no acepto otro diseño. ¿Qué estás haciendo? Arreglando el programa. ¿Para qué? Para que cuando se imprima salga lo correcto ahora. Bueno, y señores, tengo muchísimo, porque tengo que hablar, tendría que hablarles de programación verbal, programación visual, programación vivencial, que son las cosas que tengo que reprogramar, pero no puedo hacerlo. Yo ya esto lo he enseñado, pero me parece que voy a tener que enseñar un seminario, y de hecho lo estoy preparando, que se llama Las 7 tácticas de la autorrenovación. Bueno, pero el punto número 10, así que con bombos y platillos. Los que piensan en grande no tienen una actitud simplemente defensiva.
Y dije que no iba a hablar mucho porque esta es la parte positiva de la parte negativa, de que no piensan como fracasados, no se ven como fracasados. Y entonces, como no se ven fracasados, como fracasados, se vuelven a levantar y van a ganar y vuelven a atacar. Es como el que está en el cuadrilátero y está ahí con el boxeador contrincante y le dio un golpe y se cayó. ¿Pero qué hace? Se vuelve a levantar. Es decir, van a la ofensiva otra vez. No es que los golpearon una vez, se cayeron a la lona y dicen, abandono porque ya soy fracasado, ya me caí. No, 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 que tú te hayas caído. No, que tú ya te hayas caído no quiere decir que tengas que permanecer caído. No, levántate, levántate, que te levantes porque tú puedes levantarte, tú puedes levantarte, que tú puedes levantarte porque tú tienes diseño para levantarte, porque fuiste creado no solo para eso, hasta para volar. Los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, caminarán, correrán y hasta volarán como las águilas. No fue para quedarte ahí con el periodo tuyo de tortuguita, luego de gatito. No, ahora caminar, correr y volar. Y tú puedes porque ese es el diseño que Dios te dio. Algunos se preocupan tanto por no fracasar que terminan sin hacer nada. No, tú eres de estos, de la distinción número 9. No tienen una actitud simplemente defensiva. Solo se defienden, solo se defienden, solo se defienden. No, no, atacan, van a ganar, van a emprender, van por más, van por más. Escúchame esto. Espero que la hayas agarrado. De verdad, con todo el corazón te enseño estas cosas, no para que te entren por un oído y te salgan por el otro. ¿Qué escribiste? O sea, quisiera saber qué escribiste aquí en el chat. En un momentito Hans nos lo va a decir, pero tenemos antes de eso aquí a Erika, que también nos va a compartir para hacer todo el programa completo. Erika, buenos días. Buenos días. ¡Wow! ¡Qué inyección! Eso fue como ponernos un 220 combinado entre cosas que aprender, cosas que practicar, motivación, ánimo. No, no, no. El que ya hoy no termina esta reunión inyectado, avíseme, por favor. Pastor, qué buenísimo. Qué temazo. Y con broche de oro, terminando hoy, ¿verdad? Esas, o sea, es que es como, a ver, no, y me encanta algo. No es solamente oírlo, y qué bonito, cómo habla, y qué inyección. No, no, no. O sea, después de esto, ¿qué voy a hacer? Literalmente tenemos que practicarlo. Y usted decía, Olga, ahora, principios para practicar. Me gustó esa frase, la anoté. Principios para practicar, porque es muy fácil escuchar, emocionarnos, pero ¿qué viene después de ahí? O sea, ¿qué vamos a hacer después de ahí? Lo que viene es practicar. Y yo quiero contarles algo de testimonio. No voy a contar una historia que me contaron, no voy a contar algo de que escuché por ahí, no, no, no. Testimonio de un principio que hace, a ver, casi 24 años de estar en este ministerio, lo aprendí. Imagínense, hace, mejor ni le digo, no saque cuentas, por favor. Pero hace 24 años ya casi aprendí ese principio que de verdad es vida. Y le puedo decir que no solo lo he aprendido, como le decía ahora, sino que lo he practicado. Porque una cosa es saber y otra es hacer. Son dos cosas completamente diferentes. Y usted debe ser de los que escuchan, de los que saben y hacen. Eso es tremendísimo, porque ¿sabe qué? Los resultados que yo puedo decirle que hoy veo por saber o aprender y practicar son reales. No me lo contaron, lo he experimentado. Y ese principio realmente para mí es vida y es honrar a Dios con dar. Así como lo oye. Honrar a Dios con dar. Y como consecuencia de honrar a Dios, he experimentado las promesas que trae honrar a Dios. Vea lo increíble. O sea, Él nos da primero. O sea, el salario que usted tiene, téngalo por seguro que Dios provee. Y luego solo nos pide que, o me ha pedido a mí, que le honre con un principio nada más. Y por honrar ese principio, nos promete abundancia. Vea que el nivel de amor de Dios con nosotros nos da, nos provee, nos pide nada más
que honremos un principio. Y nos promete abundancia. Y no solo nos promete, la da. Malaquías, ¿qué es que Malaquías? Malaquías da una orden. Oiga, en la Biblia encontramos que en Malaquías hay una orden. Y es traigan los diezmos. Las órdenes, por cierto, esa es una cuñita. Las órdenes que nos da una autoridad se deben cumplir. Así de sencillo. Y entonces, pero no puedo dejar de mencionar, porque qué bonito es hablar de honra al Padre, a nuestro Padre Celestial, y hay que hablar de eso. Pero no puedo dejar de mencionar que cuando usted honra ese principio, hay promesas para nosotros. Y yo le puedo decir que yo he experimentado que eso no es mentira. Que cuando Él dice que abre las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde a usted y a mí, que honramos ese principio, se cumple. Yo puedo decirle que soy testigo de verlo actuar de formas inesperadas, ilógicas, con personas que jamás yo me hubiese imaginado que Dios iba a usar para que esta promesa se cumpliera. Hoy yo puedo decirle que puedo experimentar vivir en una casa mejor para darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Ver cosas extraordinarias con el emprendimiento y la empresa que tengo. No es puro cuento. Usted puede escuchar por ahí que muchos dicen eso no funciona. Y yo he escuchado, no sé usted, pero yo he escuchado. Eso no funciona, eso es puro cuento. Eso es porque lo interpretan a su conveniencia. Eso es para otro tiempo, no es para este tiempo. Y un montón de cosas que me imagino que usted ha escuchado más que yo. Le voy a decir algo. Deje de escuchar los comentarios negativos de las personas que se justifican diciendo un montón de cosas para no honrar ese principio. Por favor, tápese los oídos. Escuche a los que le decimos hoy, y que yo me imagino que aquí hay un montón de gente que puede y está de acuerdo conmigo porque le ha funcionado. Escuche los testimonios de gente como nosotros que yo le puedo decir funciona. Funciona porque funciona, porque cuando usted honra a Dios, a su papá celestial, puede disfrutar de un montón de promesas que dice la Biblia que son para usted y que Dios no miente. A partir de hoy le tengo algo y que por favor lo anote, si lo quiere poner en los comentarios, hágalo, pero anótelo para usted. A partir de hoy, sea un protagonista, no un espectador de los que decimos que hay milagros, que se cumple, sea un protagonista de milagros. Y póngalo ahí, por favor, en los comentarios. Soy protagonista de milagros. Yo le puedo decir, y aquí hay gente que sabe y que me conoce y que ha estado muy cerca de mí, de que eso es así, funciona, me ha funcionado. Y si a mí me ha funcionado y a otros que están ahí escuchando esto, le ha funcionado a usted también. Deje de solamente saber. Es hora de actuar, de practicar, para poder disfrutar de muchas cosas que Dios nos ha prometido a ti y a mí. Hoy decido ser protagonista de milagros, en el nombre de Jesús. Quería compartirles esto como estilo de vida, y ahí están las cuentas en la pantalla. Acción, acción. Quiero recordar algo a los líderes que fueron a la cumbre de líderes, tremendísima cumbre que tuvimos, por cierto. Usted hizo una promesa de un voto y dijimos que a 15 o 16 la íbamos a cumplir. Yo le quiero recordar que tenemos esa promesa. Pastor Hans y Pastor Guido Luis, gracias por la oportunidad y espero que usted haya recibido y que experimente igual que yo esos milagros y esas bendiciones. Tremendo, buenísimo. Me gustó el testimonio, porque el testimonio es ya la manifestación de la realidad de la fe que he tenido en mi corazón por principios que he puesto por obra, nada más. Eso es, nos complicamos la vida. Bueno, gracias, Erika. Y ahora viene el top 3. A ver, viene el top. Bueno, viene también el secreto de vida que siempre doy al final, pero además de eso, logré terminar hoy las 10 distinciones de los que piensan en grande. Un aplauso para mí. Okay. Eso, felicidades. Porque es que viene el próximo domingo. Bueno, ahorita Hans va a hablar de eso, pero primero vamos al top 3. ¿Cómo estuvo, Hans?
Estuvo buenísimo. Agradecerle a todos que estuvieron participativos y agradecerle, pastor, porque extraordinario cierre. De verdad, qué excelente serie, extraordinaria serie. Recordarles a todos que pueden ir a nuestro canal de YouTube para seguir toda esta serie, los que piensan en grande, porque ha sido una serie sumamente edificante. Y vamos a ir al top 3, que tenemos un top 3 muy, 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 muy bueno. Gracias por todos los comentarios. Muchos ahí escribiendo. Y a Maris Madrid, el primer comentario del top 3 dice: la clave está dentro de nosotros, en las profundas raíces de los principios establecidos por Dios. Y Muy bueno, bien. ahí era. Para los líderes, ahí el pastor habló de una experiencia en Guanacaste, ¿verdad? Para que nosotros usemos esas metáforas, ¿verdad? Que también nos edifican en los grupos, en las células. También otro comentario, Wagner Casanova, esta comparación muy buena. Yo a veces tengo ropa de marca, pero a veces no. Yo entiendo que el original tengo que ser yo. Eso estuvo buenísimo. Gracias a Dios que nos enseña la definición de lo que es ser real. Buenísimo, Wagner. Y Adrián dice, la liberación comienza por el entendimiento. Entre más entiendo que debo cambiar, más me libero. Qué La agarró. bueno ese. La agarró. Estuvo muy, muy, muy bueno el top 3. Quiero agradecer a Ceraceri, pastor, si me permite, ¿verdad? Espacio, felicitar a mi hijo Daniel, que mañana está de cumpleaños, y yo lo quería felicitar aquí. Un beso a mi hijo, ¿verdad? Que está aquí en el cuarto de la par. Feliz cumpleaños, ya nos vamos a Tráigalo compartir. ahí, tráigalo para que salga y en los 15 minutos, 15 segundos de fama. Aquí no van a ser 15 minutos. Vamos a ver, porque ya se iba a meter a bañar. Estaba escuchando ahí, pero. Ah, bueno. Pero Dice que no se ha bañado. Aquí está. Venga, saque la manito, aunque sea. Venga. de cariño, Choquito, ¿dónde está Aquí Choquito? está, aquí está, aquí está. Meta la cabecita Ahí rápido. salió. Bueno, ahí está. Ahí está. Recordarles, pastor y pastora, que tenemos varias actividades y una que está muy próxima es nuestra actividad de parejas fit, que es nuestro equipo de parejas. Ahí está un equipo ganador. La actividad será el próximo miércoles 26 de octubre, 7 p.m., para que ninguna pareja, noviazgos, matrimonios puedan ser parte de esta actividad. Y si usted está soltero y quiere ir agarrando también, decimos aquí en Costa Rica, volados, no importa, se puede conectar miércoles 7 p.m. a través del Zoom. Así que si usted no es parte de ninguna célula, ya nuestro liderazgo tiene el link. Y si su líder no se lo ha pasado, dígale, líder, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, yo quiero estar involucrado, ¿verdad? Entonces, Parejas Fit, próximo miércoles 26 de octubre, que se está preparando Rodrigo, Zenia y todo su equipo a tener una excelente reunión, un equipo ganador el próximo miércoles 7 p.m. Si usted está aquí y no está en alguna célula, quiero decirle que puede ponernos un mensaje privado para contactarlo y ubicarlo en nuestro más de 100 células alrededor del mundo, sí, porque tenemos células presenciales, pero también células virtuales, donde usted puede conectarse desde cualquier parte del cualquier continente y vamos a agregarlo en una célula que le quede a usted con la mayor facilidad posible. Bueno, esos son algunos anuncios, ¿verdad? Cosas que tenemos extraordinarias, pero hay uno muy especial, pero se los queremos mostrar a continuación, antes de nuestro secreto de vida del día de hoy. Ya viene. Tenemos promesas que Dios nos ha dado, pero es el tiempo de volverlas realidad. Tenemos palabras que Dios nos ha dado acumuladas de días, de semanas y hasta de años, pero es el tiempo de volverlas realidad. Es el tiempo donde tenemos que atrevernos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho, para ver cosas que nunca antes habíamos visto. Dios ha hablado a este ministerio con palabras una y otra vez, pero ahora, para este año 2023, es el tiempo donde tú tienes que hacer cosas que nunca antes habías hecho para ver eso que tú siempre has querido. Así que no te pierdas por nada del mundo la revelación del año 2023. El próximo domingo te lo revelo.
Bueno, antes de terminar ya la reunión de hoy, gracias por estar aquí conectado con todos nosotros. Ya te di pistas ahí en el video, ya te di pistas del próximo domingo. No sé si ya alguien ya agarró las pistas que hay. En el video hay pistas del nombre del año, pero están clarísimas. El nombre del año lo vamos a revelar el próximo domingo y vamos a ver 14 personas aquí el próximo domingo. No te puedes perder la reunión del próximo domingo. ¿Cuál es el secreto de vida? El secreto de vida, sencillo. Siempre digo que esto yo lo doy en 30 segundos. Ninguna tribulación dura para siempre. Ningún problema dura para siempre. Ninguno. El apóstol Pablo decía, ninguna tribulación es comparable a la gloria venidera. Es decir, tienes que saber que esto que estás pasando, negativo, malo, que esto oscuro, que este tiempo de dificultad, que esta crisis que estás pasando, no va a quedarse toda la vida. Es más, ni algo del tamaño como la pandemia del COVID-19 duró toda la vida. Dos años y un poquito más, 19, 20, 21, se acabó, terminó. ¿Por qué? Ya en las dimensiones que estaba, porque ninguna tribulación dura para siempre. Entiéndelo, reprográmate con esto. No solo eso, sino que mientras está la dificultad, mientras está, más bien debes estar, como dice la Escritura, diciendo, esta prueba que está pasando, esta dificultad que está pasando, más bien está sirviéndome para formarme en paciencia, en conocimiento, en entendimiento de los demás, entendimiento de mí mismo, para que yo no vea que yo soy el mejor de todos y que ahí tú te humillas y vas a ver que esa circunstancia difícil más bien te ayuda a tu humildad, más bien a tu consideración de los demás para cuando otro esté pasando por la situación. Es un tiempo de escuela, no es un tiempo de condenación. La condenación final viene cuando por fin tú rechazaste a Jesús. Pero mientras tanto, no hay condenación. Lo que hay es formación. Con todas esas circunstancias negativas, recuerda, ninguna tribulación dura para siempre. Si tú estás conectado, te aseguro que eso no es casualidad. Nosotros somos un ministerio contemporáneo, no religioso, que formamos una comunidad de fe basado en principios de sabiduría divina, con el fundamento de la Biblia, y que enseñamos vida y vida en abundancia como el propósito para el cual Jesús vino, que Él vino para que tengamos vida, vida en abundancia, y que tú la vivas en todas las áreas de tu vida. Por eso, si tú tienes esto en tu corazón de yo quiero de verdad conocer a Dios y quiero de verdad servir, pero con una vida que agrade a Dios, pues estás en el mejor lugar. Escríbenos por privado. Y te prometo que alguien de mi equipo te va a contactar para ayudarte, porque cada caso es un caso. Cada caso es un mundo. Así que, como dice mi mamá, y por cierto, si mi mamá todavía está conectada, saludos a mi mamá, que no la vi ahí en los comentarios o que en el saludo, yo por lo menos no la vi, pero si está conectada, y si no, de todas formas, que el Señor bendiga sí, a mi mamá. Sí, la vi al principio, ahí está al principio, doña Julia. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, bueno, mi mamá que siempre está aquí con nosotros, y es como mi primera intercesora y mi primer fan. Así que entonces, un saludo, un abrazo, un beso para mi mamá. Y para todos ustedes, por favor, contáctenos por privado. Te prometo que alguien de mi equipo te va a contactar. Soy Guido Luis Núñez. Esta es nuestra reunión de todos los domingos a las 10 de la mañana. La próxima semana, el próximo domingo, esa no te la puedes perder, donde daremos la revelación del nombre que guiará la manifestación para el año 2023 sobre tu vida. ¡Woo! Algo bueno te va a pasar.